Por estos días se repite bastante seguido un término, sustentabilidad. Según definiciones académicas, se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su medio ambiente. Dentro de una disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. En 1987, un informe dentro de las Naciones Unidas, la definió como la capacidad para satisfacer las necesidades de la generación humana actual, sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias. Cuando pensamos con un criterio abarcador y sistémico, podemos expresar que para que algo, por ejemplo, un proyecto tenga sustentabilidad, tiene que cerrar por todos lados. En este sentido, que la corrupción estructural atenta contra la sustentabilidad de una iniciativa. El robo, la estafa o las coimas lo hacen. Por eso entendemos el tema en toda su dimensión. Ninguna política es sustentable si no se piensa a largo plazo. No es lógico que un gobierno de un poderoso país impulse un día un acuerdo para reducir los efectos del cambio climático y su sucesor decida salir de ese acuerdo diciendo que todo es un cuento chino o como decía mi abuelo, todo pamplinas. No es sustentable ser uno de los mayores aportantes a la UNESCO y de un día para otro decidir un alejamiento, más allá de sus políticas y sus desaciertos. El planeta, nuestro planeta, no es un objeto, tampoco una pelota que se puede secuestrar porque no gusten o porque cambiaron las reglas de juego. El escenario ya es conocido, los datos están. Los lineamientos también, eso se vio en Córdoba en un Congreso Ambiental hace poco. Es hora de trabajar para lograr detener la degradación cotidiana que sufre nuestro entorno. No es mañana, es hoy, es presente.